chicas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez aquí a mi canal, a un nuevo vlog, un vlog de viernes. Sí, ¿por qué no? Se vale, chicas, se vale. Y pues, como es de costumbre, muchachas, estoy trapeando. Sí, estoy haciendo qué hacer. Tengo trastes sucios y pues trapeando, chicas, porque no me gusta tener el piso sucio. Y pues ya mi esposo se fue a trabajar, muchachas flaquis, ¿qué creen? Se fue con la novia, ya saben, los hijos crecen y se van, y nos dejan. Se fue con su novia, chicas, y pues yo mientras me apuro, tengo mucho que hacer aquí, bueno, no tengo mucho que hacer en casa. Y así como es viernes, muchachas, van a venir mi mamá y mi amiga Viri, nos quisimos reunir, van a venir como a las 3 de la tarde, van a venir a comer, nos quisimos organizar, ¿no? Para hacer algo diferente en viernes. Así es que si gustan acompañarme en este vlog, pues espero que les guste. Así es que nos vemos al rato, chicas, porque tengo mucho por trapear todo esto de aquí. Muchachas, volviéndolas a saludar después de un buen rato, me puse a doblar ropa, ya terminé todo mi quehacer, chicas. Ay, tengo un rato relax, apenas van a ser las 2 de la tarde, hasta las 3 voy a ver a mi mamá y a mi amiga. Y ya nos venimos para acá y vean, ay, está tan bonito el día. Me encanta, chicas, disfruto mucho abrir mi ventana, mi persiana y estar aquí sentada un rato leyendo. Hay veces que leo aquí adentro o hay veces que leo allá afuera, pero ahorita siento mucho calor, entonces mejor aquí adentro. Y chicas, voy a leer este libro que creo que no lo he leído, o no me acuerdo. Es que muchos libros me los regaló mi cuñada, que es psicóloga, la hermana de mi esposo, pero algunos me faltaron por leer. Este de El miedo a los hijos, pues vamos a ver qué tal está, chicas. Y pues ya, y aunque tú tengas un libro y dices, ah, ya lo leí, pues vuélvelo a leer. Yo todos los que tengo los he vuelto a leer, chicas, y la verdad es que dices, ay, le descubres cosas diferentes. Yo por aquí, no tengo cerca una biblioteca, chicas. Es que tenía cerca una biblioteca por la casa de mi mamá. Y a veces es donde, como a Diego le encargaban leer libros, a veces, pues, cuando a él le encargaban, pues yo también a veces, pedía algunos libros, ¿no? Pero la verdad es que la mayoría de los libros mejor prefiero tenerlos físicamente, que sean míos. Y y porque los he vuelto a leer, entonces pues se me hace buena opción. Los audiolibros casi no me gustan, chicas, no sé por qué. Me relajo tanto, estoy leyendo que me gana el sueño. Yo prefiero tener el libro así físicamente y leerlo. Así es que bueno, chicas, al ratito las veo. Muchachas, y como les había comentado, vino mi mamá y mi amiga a comer. Ahora sí vine a comer. Nos reunimos para comer. Ya bien tarde. Es que mi amiga trabaja y de aquí a que sale. ¿Sí, no? Y entonces, pues, ¿está lloviendo? No. Es el aironazo, ¿verdad? ¿Qué? Bolitas, cuadritos y rayitas. ¡Ay, sí es cierto! Tú traes bolitas, tú cuadritos en tu blusa y yo traigo rayas. Y pues vean, estamos comiendo una sopa fría, una pechuga, una ensalada y pues agua de piña natural. Y saludos a Natalie porque siempre ve el video. ¡Saludos, Natalie! ¡Saludos, Natalie! Hay que saludarla. Para era día de las tres mamás, así bien. Es que... Y la pulsera de Betty Picapiedra. Y Diego todavía no llega, bueno, ese Diego. Diego, si lo estás viendo... Diego, si lo estás viendo... No, está todavía de estar con la novia, yo creo. No, ya no tarda en llegar. Era su viernes social. Muchachas, después de mucho rato, no les he grabado porque está re buena la plática. Después de esta gran plática, estamos... La culpa. Y la culpa por habernos comido el pastel. Ya me llené, vean. Estoy comiendo cosas verdes. Me comí nada más la mitad. Ay, ya me mareé de tanto chocolate, sí. Espero que pueda yo dormir, El cafecito no le puse azúcar, es amarillito para que contraste. Sí, no, ay, el mío sí le puse, pero le puse ese de stevia, pero... ya me dolió la cabeza de tanto azúcar. Ay, sí. Ay, no voy a dormir, ay, sí. Yo sí no voy a dormir de las pesadillas de lo que le contamos. De los hijos. Después de que... Este perrito no me quería... La Gucci no te quería, ¿cómo te ladró, verdad? Gucci. Ahora ven aquí de mi chiche. Gucci. La voy a llevar a mi perro.
Al fin que parece salchicha, está larga. Van a ser salchichas chihuahueñas. No, te digo que Diego quiere un husky y un husky y un ya, husky. Ya ni que emparentamos, ahí está la... Ahí está, mira, ahí están los perros. Hay que emparentar, amiga, con los perros, ya que con Diego y con Natalie, ¿no? Pero, y eso está por ver. No, ahora, Gucci, ¿qué te pasa? ¿Para qué brincaste así? No. Imagínate que Natalie sea la vocalista de que Diego. Que armen su grupo. Chanel, ahora Chanel. Chanel. No, Chanel. Pues aquí ya nos estamos muriendo de calor. Hace mucho este aironazo, a ver si no se caen otros árboles. Mm. ¿No viste que se cayeron? Sí. Y pues aquí andamos echando el chisme. Ay, sí. Entre risas. Pero sí, ya me dolió la cabeza de tanta azúcar. Sí, yo creo que un pedacito de pastel. Sí, era y ya, la mitad, ¿no? Era la mitad. Y mi mamá, uno cada quien. Ándale, apúrense, apúrense, que mi mamá. Ah, ya decía, ahí, no hubiéramos partido la mitad y te sí. Terminabas y si no. En lugar de comprar tres, dos y los partimos. Ay, bueno, pero ya. Ni modo, ya la ya culpa ni modo. Es la culpa. Ahorita tomamos mucha agua simple. Y brincamos. O agua mineral. No, porque tiene mucho sodio. No, pero no es de que te sientas llena. Con el pastel es dulce, o sea que es eso, pero. Ni modo. Lo queríamos, ¿verdad? Pero ni modo. Y ahorita que sigue, unas micheladas. Unos tacos al pastor. Ay, no. No sería pecado. No. Ay. Creo que ya me dio sueño. Ya se va a dormir la señora. La señora de los perros, la señora Waldos. Muchachas, después de un rato de plática y de sacar mucha ropa mía, mi amiga midiéndonos toda, dice mi amiga que me iba a robar mis vestidos, pero como ella sí está alta, olvídenlo. Como ella sí está alta y yo soy un minion, pues no. Se me ve el... Y yo ya no tengo edad. Vean, chicas, es que la bajé para acomodarla también en ganchos. No, y eso que falta toda la ropa que tengo en el closet de Diego y en el mío. Esto nada más es la cuarta parte, pero ¿verdad, mamá? Que siempre me compré ropa también. Siempre fui adicta a la ropa y soy adicta a la ropa. Ahora ve. A ver tu outfit. Dame el suéter rosa, mamá, el largo. Tengo un suéter de... Tú me dijiste que no, tú dijiste que no lo querías ese suéter. A ver, vamos a hacer el intento. El de Forever 21. A ver, vean. Ándale. También se me va a ver la conciencia. Este vestido está muy bonito. Ajá, ese vestido es está padre. Es mi tela favorita. De cuadritos. De cuadritos. Ese suéter verde que traes está padre, ma. Que se lo quite. Que no me lo quite. Y no vean, me... ahora me van a ayudar a levantar todo el tiradero. Miren, este ya. Ese sí te quedó, amiga, pero... Bien zancón. Te agachas y no, ¿para qué quieres? Me agacho y directo a Loli. Ay, no, porque las mujeres... Y luego no tengo que ponerme. No tengo que ponerme, chicas, estoy bien triste, vean. Dice que no quiere ir ya más por ropa porque no tiene, y vean. Es que me necesito. Cuando veo una ropa, algo que me gusta, lo necesito y me necesita. Está chulada. ¿Ven este suéter verde? ¿Te descuidas? Es que tengo mucha ropa para todas las temporadas, por eso. Voló. ¿Verdad? Ni modo que ahorita del calor me ponga este suéter. Yo ropa combinable. Sí. Sí, yo tengo mucha ropa para... Es que ahorita vamos a mi closet para que veas las bellezas que tengo. No, mi mamá tiene de ropa. Pero combinable. No tengo tanta ropa. Tengo ropa para combinar. Tiene muchos sacos, mi mamá es adicta a los sacos, suéteres, abrigos, es lo que más, ¿no? Ah, sí. Esta tela está padrísima. Sí, está tela. Ese fue el que me puse el 10 de mayo. Pero ese yo se lo regalé. No me lo voy a poder robar, siento. Está, vean el mini vestido, a ver. Es que es un mini vestido, o sea, está bien chiquitito, vean. Y el chiste, la altura no deja. No les digo qué más tarde. O este que traigo. Ese está bonito. Ese también. Está padre. Es de cola de pato. Ajá. Este es cola de pato, que de atrás este está más largo. Pato, este creo me lo compró Oscar en Coppel. Este. También lo hay en oscuro. Ya, ¿no? Ah, sí. Que Oscar lo
Oscar va a dejar Leche de Coppel. Y lo debe. Y lo debe todavía, no, no es cierto. No, me lo compró desde que éramos novios, imagínate. Oh, yeah. Antes ya lo pagó. Ese vestido blanco también me gusta. Y pues aquí andamos mucho. Vean lo que dice Diego ahorita que baja. Todavía están haciendo lo mismo y qué aburrido. No, nosotros no nos aburrimos. Ay, qué bonita falda. Vean, qué bonita. Una falda. Soltamos con Vicky. Ay, sí, dice Diego. Ay, ustedes no. Dice, ¿qué hacen las mujeres? Aquí está la prueba porque mi esposo se pregunta igual, ¿qué hacemos las mujeres cuando nos reunimos? Platicar chismes, platicar vestidos. De vestidos, de ropa, ¿qué más? Bueno, pero no, no chismes de personas, chismes de vida personal. De moda. Ah, no, sí. De películas. Platicamos de películas, de moda. De los hijos. Pero ese echa el chisme. Un vestido, para mí es una blusa. ¿Cuánto mides? No estoy tan alta, unos 60, pero... Sí, ¿unos 60? Yo pensé que unos 65. No, parecía, pero... Ay, yo mido 1.10. Ay, no es cierto. No, 1.52. Ahora yo ya no mido. 1.52. Ay, pero Natalie está bien delgadita. Por eso está bien delgadita. Qué bonito. Es que el color nude es muy bonito. Ajá. No se te olvide la de Asante. No, se me olvidó. Y pues ya, eso es lo que hacemos. Las mujeres. Últimamente va a estar en la casa de Vicky. Ah, sí. Imagínate que voy a vender todo. Ah, bueno, en alguna ocasión que vendíamos en el tianguis, yo saqué así de ropa para vender, ¿verdad? Y, ajá, y yo tenía un traje de dos piezas de esta tela de pata de gallo. Me fascinaba, pero de tanto que me lo ponía, pues ya había perdido un poco la forma. Entonces que lo pongo a la venta. ¿El vestido o tú? No, los dos. Entonces que lo pongo a la venta y que me le quedo viendo. No, no lo voy a vender y que me lo vuelvo a llevar a la casa. No, es que me gustaba. De hecho, mucho. Antes de que yo me casara, muchachas, ¿te acuerdas toda la ropa y zapatos que tenía? Pues sí me deshice de mucho, pero así como me deshice, me volví a hacer de ropa. Ahorita vamos a averiguar qué nos podemos llevar. Mi amiga todavía está averiguando qué de aquí se puede llevar. Pero todo está muy chiquito. Ajá. Eso está bonito. Todos los que son vestidos son blusas para mí. Ya les dije que luego voy a Juniors. Mi ropa dice... Hay unos vestidos que dicen petit y mi esposo se burla. Marca, ¡ay, eres petit! Marca petit. Como Polly Pocket. Y bueno, aquí seguiremos. Muchachos, después de un rato yo ya voy a despedir este vlog. Ya se fueron mis visitas. Ya se fue mi mamá y mi amiga. Y ya me puse mi pijama fresca. Ay, me amarré el cabello, chicas, porque hace un montón de calor, de verdad. ¿Y qué les iba a decir? Voy a lavar los trastes. Vean, aquí está todo. Ya le puse agua caliente a lo del pastel. Y y pues ya, muchachas. Este fue un vlog del día de hoy. Nos vemos, no sé si mañana les grabe vlog, no sé si mi mamá vuelva a venir. Yo creo que ese vlog lo van a ver mañana sábado. Entonces, pues no sé qué vayamos a hacer, muchachas. Pero bueno, yo me voy a despedir aquí. Ahorita ya termino de lavar esos trastes y ya. Me voy a poner con Diego a ver una serie. Y ya, pues ya se pasa bien rápido el día, chicas. De verdad se pasa rapidísimo. Yo quisiera que el día tuviera más horas. Ya cuando veo son las 7, las 8, las 9. Y pues ya no alcanza, no rinde el día para nada. Así es que nos estamos viendo en otro videito, chicas. Muchos besos, bendiciones. Y, ¿qué les iba a decir? Y pues ya, que tengan un excelente fin de semana. Que bueno, ya este video lo van a ver mañana, sábado. Pero sí, que tengan excelente fin de semana. Bye.